Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva lección de este tutorial de Máxima. En la primera lección tratamos acerca de la instalación de Máxima, de las instrucciones de instalación y una muy breve introducción con las características más básicas de Máxima. En esta lección vamos a profundizar en las funciones especialmente para los cálculos numéricos y otras características para los cálculos numéricos en Máxima. ¿Listo? Bueno, en la primera lección habíamos hablado de la función float para que nos devolviera valores decimales de algunas operaciones, porque Máxima, como muchos sistemas de álgebra computacional, da un valor exacto. Su función es dar un valor exacto, entonces lo que nos devuelve generalmente es una expresión. Por ejemplo, habíamos hablado en la sección anterior, en la lección anterior, que por ejemplo, si queríamos sacar la raíz cuadrada de 2, pues lo que nos devolvía era precisamente raíz cuadrada de 2. Y necesitábamos la función float para conocer el valor decimal de esa función. La función float aquí nos devuelve 1.41 ta, 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 que es el valor decimal de la raíz cuadrada de 2 con un determinado número de cifras decimales. Este número de cifras decimales lo podemos cambiar. Resulta que Máxima tiene unas variables internas que son variables booleanas, o sea, valores de verdad, que pueden estar ajustadas en valor true, que es verdadero, o en valor false, que es falso. Entonces, vamos a hablar de esas variables intrínsecas que están incluidas en Máxima, y eso va a ser la antesala para lo que es la programación en Máxima, que vamos a hablar mucho, mucho después. Bueno, hay una de esas variables de Máxima, esta variable fp break, que me indica, bueno, esta no es una variable booleana, pero sí es una variable que me indica cuántas cifras decimales debe tener una expresión decimal en máximo. El valor predeterminado es 16 cifras decimales. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, bueno, incluye estas 15 cifras decimales con esta otra cifra, o sea, tanto la mantisa, la característica como la mantisa. Bueno, si queremos muchas más cifras decimales, entonces lo que tenemos que hacer es ajustar el valor de la variable fp break. Por ejemplo, queremos que sean 100 cifras significativas, 100 cifras. Entonces lo hacemos, decimos fp break, dos puntos, porque esta es la sintaxis para asignar valores a las variables. Y, perdón, no vamos a utilizar ahora la función float, sino otra función, que es la función bfloat. La función bfloat me da un formato diferente de la función float. Es un formato para valores más exactos, de mayor precisión. Entonces, si queremos de la raíz cuadrada de 2, podemos poner sqrt2. Porque, bueno, una cosa que no habíamos hablado en la primera lección es que yo puedo anidar las funciones en máxima. O sea, dentro de la función bfloat tenemos la función sqrt, raíz cuadrada. ¿Ven? Listo. Bien. Ah, bueno, 1000. Te he dicho que siempre son 1000. Entonces, como máxima tiene precisión arbitraria, entonces, y a diferencia de las calculadoras que tienen una precisión predeterminada, un límite máximo, por ejemplo, de 8 o 10 cifras decimales, pues en un programa como máxima podemos buscar las cifras que queramos. Eso solamente, el único límite será
memoria del computador. Entonces, aquí tenemos un valor de raíz cuadrada de 2 con 1000 cifras significativas, o sea, 999 cifras decimales. Bueno, como es un número largo, grande, entonces máxima lo muestra, no va a mostrar una sola línea larguísima, porque pues en este caso, bueno, lo mismo en el caso que estuviéramos usando la interfaz WMáxima o directamente con la línea de comandos, que es lo que yo estoy usando en este momento, pues necesita en algún momento partirse la línea de número, ¿no? Es una expresión numérica. Y entonces, determinada, creo que son 100, aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 13, 13 filas, un poquito menos de 100, pero hay unas 80 más o menos, 80 cifras, entonces hay que partir la expresión numérica. Y para indicar que esta, en la siguiente línea, sigue la expresión numérica máxima, nos lo indica con el símbolo contra barra. Bien, bueno, habíamos ya les he hablado que máxima tiene precisión arbitraria, entonces esa es una gran ventaja con respecto a usar una calculadora normal, común y corriente, científica. Por ejemplo, queremos saber el valor de 99.999 elevado a 99.999, de la potencia del orden de 99.999. Bien, eso nos va a dar un número muy grande, pero máxima nos lo devuelve, ¿no? Bien, demora un poquito y aquí ustedes pueden darse cuenta que es un número muy 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 grande, ¿no? Igual máxima puede, bueno, esto es larguísimo, ¿no? Igual máxima puede hacer cálculos aún más grandes, ¿no? Solamente el único límite es la memoria del computador. Eso sí, tiene que cuidarse de no que máxima no haga un cálculo muy largo, muy grande, porque pues puede agotar la memoria del computador y en un momento y en poco tiempo se puede llegar a bloquear el computador. ¿Bien? Bueno, ya que hemos hablado de las variables intrínsecas que tiene máxima, que están incorporadas en máxima, y muchas que son variables booleanas, o sea que solamente toman un valor de verdad, falso, verdadero, si queremos saber el tiempo que tarda, que se demora máxima en hacer un cálculo, hay una función muy útil, hay una variable muy útil que se llama showtime. Esta variable está ajustada a un valor falso por predeterminado, pero entonces podemos ponerlo que sea verdadero. Showtime nos va a mostrar el tiempo en segundos que se tarda en hacer un cálculo máximo. Y también nos va a mostrar la memoria que se consume. Vamos a ver. Hagamos el mismo cálculo. 99.999 elevado a 99.999. Bueno, para que no nos muestre todo ese número tan largo, entonces vamos a utilizar al final no el signo punto y coma, sino el signo dólar. ¿Listo? Aquí nos muestra que la evaluación tomó 0.6888 segundos, un poquito menos de un segundo, y que se usaron 505 kilobytes y pucho, más o menos. Bueno, este valor dependerá tanto del computador que tengan ustedes, el procesador. Esto depende tanto del procesador como de la memoria. Si es un procesador muy potente, pues se tomará mucho menos tiempo. Y también dependerá de la implementación LISP con la que hayan compilado máximo. Algunas son muy rápidas, por ejemplo, esta versión de Maxima fue compilada con SBCL, que es una de las implementaciones de LISP que son más rápidas para Maxima. Otra es GCL. Pero por ejemplo, si ustedes tienen una que haya sido compilada con CLISP, pues generalmente la mayor parte de los cálculos con CLISP son mucho
muchísimo más lento si el máximo ha sido compilado con Clisp. Bueno, listo. Bueno, podemos otra vez volver a ajustar la variable showTime en valor falso. Y ya nos muestra el tiempo de evaluación. Listo. Otra cosa que es que estas variables como showTime o ffprex están incorporadas en máxima, pero nosotros podemos asignar las variables que nosotros queramos. Por ejemplo, que sean definidas por el usuario, x, por ejemplo. Entonces, la misma sintaxis x, dos puntos, 3, por ejemplo. Un número muy sencillo. Y podemos poner y, y a y le asignamos un valor de 4, por ejemplo. Entonces, bueno, eso sería la antesala para lo que es el cálculo simbólico, ¿no? Pero entonces vamos a... Todavía no vamos a tocar lo del cálculo simbólico, pero esto, estamos en cálculo numérico, y esto nos puede servir un poco, por ejemplo, para algunos cálculos que nos sean más fáciles, porque, por ejemplo, podemos tener valores numéricos muy grandes y en lugar de estarlos tecleando cada vez, entonces podemos asignarle una variable que sea corta. Entonces, como a x le hemos asignado el valor 3 y a y le hemos asignado el valor 4, entonces podemos decir x más y nos va a dar un valor de 7, nos devuelve un valor de 7, ¿no? O x por y, entonces nos da 3 por 4 que es 12, ah, perdón, 12, o x elevado a y de 81. Mismo. Bien. Bueno, si queremos que x y ya no tengan los valores de 3 y 4, lo hacemos para borrar esos valores, ¿verdad? Que ya no estén asignados el valor de 3 para x y 4 para y, lo hacemos con la función kill. X. Listo, me dice y kill y. Entonces, cuando yo vuelva a hacer x más y, ya no me va a dar 7, sino que me va a devolver una expresión algebraica. Entonces, aquí estamos dando una abrebocas de cómo se hacen los cálculos simbólicos en máxima, ¿no? Pero todavía no vamos a tratar sobre cálculos simbólicos. Nos devuelve y más x. Si fuera x más x, nos daría, obviamente, un valor algebraico. 2x. Bueno, le diga que ya x y y no tienen los valores numéricos de 3 y 4, sino que solamente son valores simbólicos. Bueno, listo. Otras funciones que se pueden aplicar a valores numéricos, tanto como valores simbólicos, pues son una de las más conocidas que más se utilizan, por ejemplo, en las calculadoras. Entonces tenemos las funciones trigonométricas como seno, bueno, siempre es un valor exacto que nos devuelve, bueno, seno, coseno, tangente y las otras inversas, cosecante. Secante, cotangente, ¿no? Serían las funciones trigonométricas. También tenemos las hiperbólicas. Bueno, eso no lo es, todavía no me acuerdo bien, pero sí tenemos, por ejemplo, las de arcoseno, arcoseno, arcotangente, arcosecante, arcosecante y arcocotangente. ¿Qué es? Escriben así: arcsin, arc. Cos, arc, cosecante, arc, sec, arc, cosecante y arc, cotangente.
Lo que habíamos ya hablado en la primera lección, creo que ya habíamos hablado de la función logaritmo, que es la función logaritmo neperiano siempre, no es la función logaritmo decimal. Bueno, lo de lo que había de las funciones trigonométricas, hay que tener en cuenta que los argumentos siempre son en radianes, siempre. Así que, por ejemplo, perdón, así que, por ejemplo, si van a buscar el seno de, el coseno, el seno de 30 grados, no les va a dar 0.5, sino un valor muy diferente, porque esto viene a ser 30 radianes, ¿no? Bien, sería menos 9.88. Entonces son siempre el argumento, en este caso radian. Para lo de grados tenemos que hacer otra, podemos hacer algo con el número pi, por ejemplo, 180 sobre pi, o pi sobre 180 para hacer la conversión de radianes a grados o de grados a radianes, pero eso lo veremos después. Listo. Bueno, lo del logaritmo siempre es logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, logaritmo de 10 no nos va a dar 1, sino que nos va a dar, perdón, escribí mal. Este valor 2.3 también, porque pues la base es el número de Euler, ¿no? El número de Euler, como vimos en la primera lección, se escribe signo de porcentaje E. Entonces eso nos da 1.0. Bien. Si queremos la función del logaritmo decimal, y como no está incluida en máxima, entonces vamos a hablar ahora de cómo definir funciones en máxima, que eso es una antesala para la programación en máxima, lo que vamos a hablar mucho tiempo después. Entonces vamos a dar una breve introducción a cómo se define una función en máxima. Vamos a decir que queremos una función logaritmo 10, log 10, que nos va a devolver el logaritmo decimal en base 10 de un valor numérico. Entonces podemos definirlo de la siguiente forma: log 10x, bueno, podemos poner cualquier otro valor simbólico acá, A, B, C, el que queramos. Bien. Y ahora la siguiente sintaxis: dos puntos igual. Entonces, si queremos pasar de un logaritmo de una base a otra, lo hacemos con una fórmula muy simple: logaritmo neperiano de x dividido logaritmo neperiano de la base a la que queramos convertir, de la base del número de Euler a una base determinada. Entonces sería el logaritmo de 10, logaritmo de x dividido logaritmo de 10, para que nos dé el logaritmo decimal de 10. ¿Bien? Listo. Entonces ya quedó definida esta función. Ahora bien, entonces ya queda como una función, pero creada por el usuario, no una función intrínseca de máxima. Logaritmo de 10 de 10, ahora sí nos tiene que dar 1, o 1.0. Bueno, como nos da valores exactos, tenemos que tener otra vez que usar la función float. Esto, 1.0. Y si es, por ejemplo, 100 o 1000, nos va a dar 2 o 3 respectivamente. Bien. Entonces ya hemos creado una función definida por el usuario, que es logaritmo 10, que nos devuelve el logaritmo decimal de una expresión numérica. Listo. Ahorita vamos a hablar, ahora vamos a hablar de unas funciones que sí solamente se aplican a valores numéricos y algunas de ellas solamente a números enteros. Entonces vamos a hablar de varias de ellas. Para cualquier número real, si queremos hallar el número menor o igual a ese número real, usamos la función floor.
Por ejemplo, la función float de el número pi, que su valor decimal es 3.1415, ta, 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 ta. Entonces, la función float nos tiene que devolver el número entero menor o igual al número pi. Ese número tiene que ser 3. Bien. Hay otra función que hace lo contrario, que es que devuelve el número mayor o igual al número real, que es el argumento. Entonces, esa función es silen. Entonces, en este caso nos tiene que dar 4. Bien. Precisamente en inglés, floor significa piso o suelo y ceiling significa techo. Si lo que queremos es redondear ese número real al número entero más cercano, utilizamos la función round. Entonces nos tiene que dar como 3.1416, más o menos, el valor decimal de pi. Entonces, si aplicamos a pi la función round, nos tiene que dar 3. Bien. Otra función es abs, que nos da el valor absoluto de un número real. Entonces, o sea que si el argumento es un número negativo, nos tiene que dar un número positivo porque ese es el valor absoluto. Abs. Por ejemplo, de menos 7 nos tiene que dar 7. Bien. Así como abs 7 nos daría 7 también. Listo. Igual también con otros números que sean reales, que sean decimales, por ejemplo, no necesariamente enteros. Por ejemplo, pongamos así, por ejemplo. Bien. Ahora, otras funciones, estas sí solamente para números enteros. Por ejemplo, queremos saber si un número entero es primo, con la función prime p. Entonces queremos saber si 2 es un número primo, y si es un número primo nos tiene que dar, devolver un valor de verdad, true o false, verdadero o falso. Bien, es true porque 2 es el primer número primo. Lo mismo con 3, 5, 7. Pero, por ejemplo, si usamos 6, ya no es un número primo, ya no es un número primo, el valor que nos tiene que devolver es false, falso. Bien. Si por casualidad el argumento es un número no entero, siempre nos tiene que dar falso. Por ejemplo, 1.5. Ah, bueno, en este caso nos da un error porque el argumento no puede ser entero. Dice acá. Bien. El argumento tiene que ser un entero. ¿Bien? Entonces, el argumento de prime pi solamente puede ser entero. Otras funciones. Si queremos saber si es par o si queremos saber si es impar un número entero, entonces queremos saber si es par con la función even t. El 2, cierto. Y el 3, falso. Ahora la función contraria, para saber si un número es impar, odd p. 2, false. True, bien. Y igual también para números negativos, porque también son enteros, funciona. Bueno, otra función. Si queremos una función que nos devuelva los factores primos, entero, el argumento tiene que ser entero, entonces con factor, que también sirve para factorizar expresiones algebraicas, pero bueno, eso no lo vamos a tratar en esta lección. Por ejemplo, queremos saber los
Factores primos del número 99.999, entonces factor 99.999. Y nos da, entonces nos devuelve esta expresión numérica. Entonces 3 al cuadrado, 3 por 3 por 41 por 271. Otra forma de hacer esos mismos valores, lo hacemos con la función ifactors, pero nos da de una forma muy diferente. Y es que nos devuelve una lista. En este caso acá tenemos una lista con otras sublistas acá. Y tenemos aquí 3, 41, 271 acá a la izquierda los factores primos y acá los exponentes, ¿no? 3 a la 2, 3, 2, 41, 1, 271, 1. Otra función, los divisores primos, perdón, divisores de un número entero. Entonces, divisors, utilizamos el mismo número. Bien, entonces nos da una lista, nos devuelve una lista, la función de todos los divisores de 99.999. Obviamente, entre los divisores está el 1 y el mismo número. El primero es el 1 y el último es el mismo número. Están los otros divisores. Bien. Finalmente, algo que se me olvidaba. Para los que sepan de un poco de programación y hayan usado el lenguaje de programación C, en máxima podemos utilizar comentarios y los comentarios que se utilizan en máxima son los mismos que se utilizan en el lenguaje de programación C. Entonces, si queremos decir que esto es una simple suma y lo queremos comentar, esta expresión, entonces ponemos barra o asterisco, podemos poner un comentario. Entonces el comentario no será evaluado como expresión en máxima. Entonces se cierra con un asterisco y una barra, lo mismo que en C. Bien. Pero si no hubiéramos utilizado esto, pues nos arroja, nos devolvería máximo posiblemente un error. ¿Bien? Nos diría que la sintaxis es incorrecta, porque esto no es una expresión válida en máximo. ¿Bien? Se me olvidaba. Tiene que ser terminado siempre con un punto y coma. Bueno, aquí no debería haber hecho esto. Y vamos a terminar ya la sesión, que no lo habíamos dicho en la primera sección. Vamos otra vez a abrir otra sección de máxima, simplemente para mostrar cómo cerrar una sesión. Por ejemplo, vamos a poner unas simples expresiones y vamos a cerrar la sesión. Vamos a mostrar cómo cerrar la sesión y lo hacemos con la función quit. Listo. Entonces esto, con esta función salimos de máxima. Bien, amigos, eso era todo por hoy. Nos vemos en una siguiente lección. Hasta luego.